El próximo 23 de enero, Aurescolac Parzorua hará la Asamblea General de todos los años. Desde su Galería Bildu queremos trasladar nuestra opinión y actitud respecto a, respecto a esta Asamblea, ya que numerosas representantes municipales participarán en ella. En primer lugar, nuestro reconocimiento a Aurescolac Parzorua. Su papel ha sido fundamental en el desarrollo de los pueblos pequeños, zonas rurales, para que los más pequeños y pequeñas y las familias jóvenes se puedan quedar vivir allí. Para compaginar familia y trabajo, sobre todo en, la, en el caso de la emancipación de la mujer, y cómo no, para hacer de nuestros pequeños y nuestras pequeñas el centro del proyecto educativo. La etapa 03 y su proyecto tiene vital importancia para Euskal Herria Bildu. Que la etapa 03 siga adelante o retroceda no solo afecta a los y a las más pequeñas, sino que también afecta a las mujeres, a los y a las jóvenes y, en definitiva, a toda la sociedad. A nuestro parecer, la Administración Pública se tiene que implicar. Y lo que estamos viendo es que en los últimos tres años no ha habido una gran implicación por parte del Departamento de Cristina Uriarte. Abroscolac se ha ido arrinconando en vez de seguir adecuándose a la realidad de nuestra sociedad. No se hace verdadera campaña de matriculación y si se hace, esta es casi a escondidas. No tiene nada que ver con el resto de campañas educativas. Las cuotas son muy caras, por 5 horas 160 euros y 8 horas hasta 208 euros. Siempre y cuando, claro, sea en favor de las necesidades y de, los, de los, y las pequeñas, ¿por qué no se hace en base a la renta de cada familia? ¿Por qué no se abre otra opción intermedia para que las familias tengan más opciones? Las precuotas son 148 euros y no se devuelven si las familias se dan de bajas. No es el mismo sistema de becas que la del resto del sistema educativo. ¿Por qué? Luego, eh, respecto a las matriculaciones. Si comparamos datos de la matriculación de los cursos 2013-2014 y 2011-2012, y se matricularon 400 alumnos menos. Y si comparamos con el periodo 2010-2011, 600 menos. Los presupuestos. Los presupuestos para 2015 son 3.215.000 euros menos. Se ofertan 8.200 plazas. Pero de estas, a fecha de 6 de noviembre, las plazas llenas eran, ya eran 4.756 y para febrero se prevén 5.314. Nosotros y nosotras, además de ofrecer plazas, queremos facilitar y ayudar en conseguirlas. Además, recordar que por iniciativa de Euskal Herria Bildu, en junio de 2014 se aceptó el siguiente dictamen. En el menor plazo posible, los requisitos de matriculación serán en base a las necesidades de las familias, entre otros. Las cuotas de este servicio público serán en base a los ingresos económicos y horarios de las familias, adecuándolas a estos de una manera progresiva. Para ello, se mantendrá como tope máximo la cuota mayor actual y se abrirá la posibilidad de un horario intermedio. Por ello, los y las representantes de Euskal Bildu hacemos la siguiente petición a la Dirección de Auréscola en y a la Consejería de Educación. Primero, en la Asamblea General que se retiren los presupuestos para el año 2015. Y segundo, que se inicie un debate serio y eficaz con vistas a futuro y que se plantee un presupuesto sin recortes en Orescolac. Pero sobre todo, en ese debate y en el de los presupuestos, pedimos que se cumpla lo acordado en cuanto a las cuotas en el Parlamento Vasco y que se hagan las necesarias reformas para ello. Así, adecuándose a las necesidades de las familias y la sociedad, reorganizando el sistema de cuotas y posibilitando la apertura de nuevas clases en las zonas en las que se necesite.